tardes tengan todas y todos ustedes bienvenidos a esta galería exterior de la Infoteca Dr. Alfonso Pérez Romo de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta tarde en la que estamos comenzando uno de los eventos más trascendentes de este año, que es el 50 aniversario de nuestra institución. El mes de junio estaremos llevando a cabo a través de Helicon este programa de difusión de reflexión cultural universitaria, una serie de mesas de diálogo para conocer un poco más a detalle lo que ha sido la historia de esta institución, de esta nuestra máxima casa de estudios del Estado. Y para ello nos acompañan esta tarde importantes personalidades que han dejado su vida aquí en la universidad en distintos campos de la misma. Para ello, me permito presentar a quien va a moderar esta mesa que lleva por nombre El reto de la administración de una universidad. Él es el maestro Juan Antonio Pacheco Rangel, quien es originario de Aguascalientes. Estudió la licenciatura en Administración de Empresas aquí en esta Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como la especialidad en Relaciones Industriales aquí en la Universidad y en Coparmex. Es maestro de Desarrollo Organizacional por la Universidad de Guanajuato y también tiene la maestría en Psicoterapia Gestal y diplomado en Programación Neurolingüística. Ha sido colaborador por 26 años en diversas actividades administrativas aquí en la universidad. Se ha desempeñado como jefe de relaciones laborales y actualmente está en el Departamento de Control Escolar en Asuntos Escolares y Académicos. Ha colaborado por 35 años en la docencia aquí en nuestra máxima casa de estudios y en 32 en la Universidad Panamericana. Dentro de su estadía en la universidad como estudiante, fue consejero de representantes del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, así como consejero universitario. Actualmente es integrante de la Comisión de Radio y Televisión de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes. Agradecemos también a quienes nos están sintonizando a través de la transmisión en vivo por Facebook Live, a través de Difusión Cultural UAA. Y bueno, cedo la palabra justamente al maestro Juan Antonio Pacheco Rangel para que dé inicio esta mesa de reflexión. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Es un honor estar con todos ustedes y con estas importantes personalidades que están en la mesa del reto de administrar una universidad. Personas que son ícono de esta institución, que han dejado parte de su vida y que serán quienes nos compartan en esta primera mesa en el marco del 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sus experiencias. Me voy a permitir presentarlos. De su izquierda a derecha se encuentra primero la contador público Fabiola Pérez Reyes. Ella es nacida en Aguascalientes, egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la carrera de contador público. Ha sido colaboradora por 35 años, ocupando diversos puestos en la Dirección General de Contraloría, como jefe de la unidad administrativa de la Posta Zootécnica y jefe del Departamento de Cajas. Fabi, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por estar en esta mesa. Al contrario, muchas gracias. Ahora me permito presentar pues, a la contadora María Esther Rangel Jiménez, con quien tuve el gusto de colaborar en su equipo de trabajo durante un tiempo. Me da mucho gusto verla nuevamente ahora en esta mesa. Ella es nacida en la ciudad de Aguascalientes, hizo sus estudios de primaria en el Colegio de La Paz, la secundaria en la Federal número 1, licenciado Benito Juárez, y el bachillerato en el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnologías. Estudió la carrera de contador público en la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la especialidad en Administración en el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de esta institución, lugar en donde además se desempeñó como docente durante 22 años en la Academia de Contaduría, impartiendo materias como Contabilidad Básica, Contabilidad Intermedia y Contabilidad Avanzada. En el campo de lo administrativo fue titular del Departamento de Registro, Revalidación y Escuelas Incorporadas, que posteriormente cambió al actual nombre de Departamento de Control Escolar, en donde estuvo por 36 años. Contadora, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, la agradecida soy yo, muchísimas gracias. A continuación, me permitiré presentar a la maestra Marisela Quesada Mendoza, con quien también tuve el honor de formar parte de
su equipo de trabajo cuando recién salí de la universidad, egresé en el Departamento de Recursos Humanos. Ella es originaria de Aguascalientes, cursó la primaria en el Colegio de Juana del Estonac, la secundaria en la Federal número 1, el bachillerato en la Normal del Estado y posteriormente la licenciatura en Administración y la especialidad en Desarrollo de Habilidades del Pensamiento en esta universidad. Hizo la maestría en Desarrollo Organizacional en la Universidad de Guanajuato. Ella, desde que estuvo estudiando la licenciatura en esta institución, tuvo la oportunidad de participar en el campo administrativo, es decir, fueron 40 años de servicio en esta institución, en los siguientes puestos: como auxiliar de crédito educativo, como jefa de la sección de compensaciones, jefa del área administrativa de la unidad médico-didáctica, secretaria administrativa del Centro de Ciencias de la Salud y jefe del Departamento de Recursos Humanos. También un agradecimiento a la maestra Marisela por formar parte de esta mesa de diálogo. Al contrario, el placer es para mí. Gracias. Y por último, me permito presentar al licenciado Saúl Gallegos López, que él estudió la carrera de Administración de Empresas, en donde todavía era el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología. Ha sido profesor de diversas materias, tanto en este Instituto Autónomo de Ciencias como ya en la universidad. Copartícipe en trabajos de planeación en la fundación de nuestra universidad, jefe de difusión cultural del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnologías, asistente de la rectoría, así como secretario particular de la misma, director general de servicios estudiantiles, director ejecutivo de crédito educativo, miembro del Consejo Universitario, director general de servicios, director de desarrollo de recursos financieros, responsable de la organización y puesta en marcha del fideicomiso de becas, profesor J. Guadalupe Peralta, designado coordinador general para la organización e iniciación de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, en donde también fue director de vinculación. Ha participado como vicepresidente fundador del Patronato del Hospital Miguel Hidalgo, vocal ejecutivo del Patronato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, miembro del Consejo Ejecutivo Estatal de Vinculación, miembro propietario del Consejo Regional para la Competitividad Empresarial, fundador de la Asociación de Exalumnos de la Universidad, miembro del Patronato de Centros de Integración Juvenil AC, del Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana y presidente de la Asociación Sierra de Laurel desde el 2010 a la fecha. Muchas gracias, Saúl, también por estar aquí con nosotros en esta mesa de diálogo, que lo que implica administrar una universidad. Al contrario, gracias a ti, Pacheco, y a la universidad, que nos permiten estar aquí, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues la dinámica a seguir será, como continuación explicaré, haré tres preguntas fundamentales a través de las cuales ustedes pues podrán compartirnos las experiencias como mejor lo consideren. La primera pregunta, pues obviamente, es que no, esta participación en donde nos puedan compartir esa trayectoria que tuvieron dentro de la institución, esas experiencias, ese ver crecer la universidad, ese antes y después de la misma. Quien guste contestar primero, no llevaremos un orden, quien guste hacerlo primero, adelante. Pues a lo mejor debiera comenzar Saúl, que es el que inició con la universidad. Muy bien, pues ya. Le tocó la transformación, ¿verdad? Ajá. Perfecto, petición de la contadora Marister. Ya nos ayudó en la dinámica de la mesa, entonces, por favor, sí, muy comenzamos. Bien. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, para mí es motivo de satisfacción y de orgullo el estar sentado aquí en estas instalaciones de nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, una de las universidades más importantes del país y que ha sobrepasado las fronteras, no solamente de aquí, sino de más allá de las fronteras, ¿verdad? Y recordar que hace 50 años, pues teníamos un sueño. ¿Cuál era ese sueño? Tuvimos una persona, que fue el contador Humberto Martínez de León, que fue un ente muy dinámico que nos motivó, no nada más a nosotros, sino a la población, a la comunidad en general, para hacer sentir que era muy importante el de transformar el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología en Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Por qué? Porque bueno, la sociedad iba avanzando,
Y aquí en Aguascalientes como que nos estábamos quedando así un poco rezagados. Nuestros jóvenes estudiantes, se hablaba en ese entonces de que el 47% de los egresados de bachillerato se frustraban, no podían continuar sus estudios. Los que más o menos tenían la posibilidad de recursos, pues iban a la Ciudad de México, a Guanajuato, a Guadalajara, etcétera. Entonces, era muy importante que contáramos aquí precisamente con una institución donde pudiéramos formar los recursos humanos que esto representaba. Me acuerdo que hizo un estudio de Humberto en ese entonces que era, representaba un millón, en ese entonces un millón, el costo de enviar a los estudiantes fuera, eso costaba al Estado. Entonces, pues bueno, creo que muy bien podemos hablar de una universidad o de un Aguascalientes antes de la universidad y otro Aguascalientes después de la universidad. Se transformó totalmente el Estado. Comentaba hace unos momentos contigo que cuando nos entregaron el terreno, este de aquí, pues ya llegamos aquí, los que trabajábamos éramos unas cuantas personas, ¿verdad? Éramos mil usos todos, porque pues, todos teníamos que hacer de todo, éramos muy pocas personas. Y estando aquí al frente, veíamos, pues estaba todo desolado, porque no había una pequeña carreterita que venía al rastro y a la colonia Fátima, algo del campestre, pero que normalmente entraban más bien por la carretera de Zacatecas. No existía Plaza Universidad, los bosques, toda esta urbanización que tenemos. Ya, yo que era mil usos, me dice don Humberto, el rector, oye, pues hay que conseguirse unos hombres que nos pongan alambre de púas alrededor, así como si fuera un potrero, ¿verdad? Pero pues como no teníamos recursos, lo más económico para tomar posesión del terreno. Y efectivamente, pues ya vinimos, había unos ejidatarios que tenían sus sembradíos, ya les indemnizaron a ellos y ya tuve que hablar, negociar con ellos. Oiga, pues ya vamos a tomar. Ay, qué barbaridad, oiga. No, pues sí, ya le indemnizaron. Bueno, oiga, ¿y mi mipita qué? No, pues llévesela, me la puedo llevar, puedo meter mis anillas para que se la coman y hágalo, ¿verdad? Entonces, vaya, así como fue como vimos que iba la universidad adquiriendo su patrimonio. Fue un donativo, gracias a la gestión del profesor Esparza Reyes, con las autoridades federales, gracias al entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, se consiguió el apoyo de recursos financieros para poder obtener las suficientes recursos que necesitaba la institución para su puesta en marcha. Entonces, esto de motivar a la gente para crear la universidad fue algo muy bonito, porque normalmente las universidades públicas nacen por decreto, un gobernador, un presidente, un presidente de la república, dicen hágase la universidad y ahí van los recursos. Aquí con nosotros no, nosotros nacimos en contra de la voluntad del gobierno de ese entonces, entonces nos costaba mucho trabajo, entonces era una parte de los retos precisamente que tenía la universidad, cómo nacer precisamente no teniendo el apoyo, y nos costó mucho. Aquí Verónica Isabel, que es mi comadre, que está aquí, ella sabe muy bien que nos castigaron como 3 meses sin subsidio, entonces los maestros no cobraban, no, nosotros, pero pues bueno, 9 meses nos tardamos en ir sensibilizando, decía el contador Martínez de León, lo que se tarda en gestar un niño, 9 meses, en eso nos tardamos también, en hacer la campaña de sensibilización. Y afortunadamente, pues ya toda la gente la sentía que era algo suyo, algo que se necesitaba, y pues a partir de ahí empezó la dinámica. A mí en lo personal, entrando precisamente, ay, no me he pasado de tiempo. Todavía tenemos unos sí. minutitos, sí. Yo me inicié como jefe de promociones culturales. En
ese entonces el contador Martínez León me invitó en 1972, siendo instituto todavía, siendo yo estudiante, terminando mi carrera, y pues ya, les diré que realmente yo no sabía ni qué tenía que ser un jefe de difusión cultural, pero bueno, inmediatamente ya con la sabia dirección de Don Humberto empezamos a trabajar, y pues bueno, era lo que normalmente es un jefe de difusión cultural, la promoción de los grupos artísticos, de teatro, de etcétera. Pero una labor más importante que siento yo que desarrollé ahí fue una serie de convenios que hice con las embajadas de gran parte de, no solamente de América Latina, sino de Europa, de Asia, y consistía en adquirir materiales. Me encomendaron que yo tenía que dar apoyo a los maestros para sus materias. Entonces los maestros, un arquitecto, un ingeniero civil decía, oye, pues yo necesito saber cómo se construye una carretera, así, así. Ya hablaba la embajada de Alemania, ¿qué tienes de esto de carretera? Me mandaban películas de 16 milímetros y programamos, ya tenía una serie, yo les saqué un inventario de películas y se las pasaba a los maestros y ellos me pedían para qué fecha. Y bueno, pues era unos, de todo le hacía yo, teníamos dos aparatitos de 16 milímetros, agarraba mi proyector y ahí voy al aula donde fuera. Era en el edificio central, era en la escuela de enfermería, en el hospital Hidalgo, era en secundaria, en donde fuera. Ahí estaba uno pasándole la película, la hacía uno de cácaro. Pero fue una etapa muy bonita porque realmente era material muy valioso que agradecían los maestros y los alumnos también se les hacía agradable. Después pasé de manera muy breve, fui que director de medios educativos, así casi como que no existió mucho esa dirección y consistía precisamente en hacer toda la programación de las aulas, que todavía se maneja, ¿verdad? ¿En qué edificio va a estar el alumno, que este maestro cuánto le toca, cuál es su horario, bla, bla, bla. Era mi trabajo. Luego ya me tocó suceder ya en la etapa del doctor, fui secretario particular de don Humberto, y ahí secretario, pues bueno, seguía siendo mil usos porque hacía de todo, hoy sí, esto, ya aquello, que me acuerdo que ya para terminar don Humberto emprendió una serie de obras, 31 obras me parece, algo así, para culminar, que las cafeterías, que el sistema de riego, que que en la posta zootécnica, que un bordo, que esto aquí. Entonces, que el edificio Martínez de León, que no era Martínez de León, entonces tenía que supervisar el avance de esas obras, la remodelación del consejo universitario, etcétera, todo eso. Entonces me tocaba pues estar al pendiente con todos los encargados de las obras, ¿verdad? Eso fue mi conclusión en la etapa de don Humberto. Contaré una anécdota que se me hace padre ahora porque dice uno, qué verdad. Cuando hicieron los primeros edificios aquí, contratamos a un jardinero. Y los sábados venía yo con el jardinero y medíamos a ver cuánto había plantado. Andas con nuestro metro. Fueron tantos metros. Muy bien, tantos metros, maestro jardinero, a 20 centavos el metro. Era lo que se pagaba. Y ya le pagaba uno. Y así íbamos plantando las primeras zonas verdes que ahora nos sentimos orgullosos porque tenemos campos muy buenos para la reflexión y para el estudio. La universidad siempre se ha preocupado por ser un lugar que sea precisamente propicio para la reflexión, del cuidado de su entorno. Me acuerdo que cuando esas cafeterías que hicieron, le decían a don Humberto, ¿cómo es posible que les vayas a poner alfombra en las cafeterías? A estos tales por cuales que tiran la basura, todo destruyen. Decía don Humberto, no, es que es parte de la formación. Tú no actúas igual en una iglesia que en un campo de fútbol. Si tú vas a un lugar y ves todo limpio, no te atreves a sacar un papel y tirarlo. Si ves que está lleno de papeles, otro más, no hay problema. Entonces, era parte de la formación. ¿Sí? Dime de tiempo porque… Sí, ya estamos ya por cerrar ese primer comentario, si gusta cerrarlo, por favor. Bueno, pues bueno, esa fue mi primera etapa aquí, ya después pasé por una serie de puestos, muchos puestos,
sucedía a la contadora Verónica en la Dirección General de Estudios Estudiantiles. Y entonces tuve muchísimas experiencias y muchos retos. Muchas gracias. Habrá un segundo momento en donde le pediríamos que nos siga compartiendo estos retos que tuvo al frente de todas las responsabilidades. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a ceder ahora la palabra a la maestra Marisela Quesada para que nos comparta. Hola, buenas tardes a todos ustedes. Gracias por permitirme compartir estos momentos de reflexión que son parte muy importante para, creo que para todos nosotros. El decir 50 años se dice muy rápido, el decir 40, que fueron los que yo estuve aquí, creo que también. ¿Sí? Ahorita decía el licenciado Saúl Gallegos en una de las áreas donde él estuvo, que fue servicios estudiantiles. Cuando yo ingresé por primera vez aquí en la institución en octubre del 81, fue como auxiliar de crédito educativo y esa área dependía directamente de la dirección del licenciado Saúl. Tuve la experiencia de tener contacto con los alumnos que eran los que llegaban a la institución a pagar lo que era su crédito educativo que se les había proporcionado durante el tiempo que habían estudiado. De una manera muy gratificante, la recuperación era muy alta. Los alumnos estaban muy agradecidos porque la institución les había dado esa oportunidad. Y esta actividad la realicé durante el tiempo que yo estaba estudiando la carrera en la institución de la licenciatura en Administración de Empresas. Me permitía desempeñar esa actividad puesto que era turno mixto la carrera y la universidad se adecuaba de una manera muy generosa a mi horario, ¿sí?, para poder desempeñar mis actividades. Al terminar la carrera, la universidad me da la oportunidad de irme a la jefatura de la sección de compensaciones del entonces Departamento de Personal. Lo desempeñé durante 3 años, el cual luego me sirvió de una manera muy importante para ocupar luego la jefatura del Departamento de Personal, que la realicé durante 12 años y medio. Tiempo después, en agosto de 1999, la universidad me da la oportunidad de ocupar la jefatura del área administrativa de la recién creada unidad médico-didáctica. Yo venía de un área administrativa y me fui a un área académica. La otra moneda luego de la institución, en donde siempre se ha manejado que pareciera que hay un divorcio entre las áreas administrativas y las áreas docentes. Eso me permitió ver o entender luego la otra parte administrativa de los requerimientos o las expectativas que luego un área académica espera de un área administrativa, la cual siempre nos debemos a tener que ser un apoyo para ellos. Continué ahí en el Centro de Ciencias de la Salud, que luego pasó a ser Centro de Ciencias Biomédicas, y fui durante 12 años y medio secretaria administrativa del centro, en el cual apoyé a varios decanos. Sí quiero hacer mención que fue un cúmulo de experiencias, de conocimientos, que luego me ayudó para que luego, a partir de julio de 1999, el doctor Abelar me dice que regrese al Departamento de Recursos Humanos. Lo cual acepté y en el cual estuve durante 7 años. Entonces, retomando lo que acabo de mencionar, eso me ayudó muchísimo para luego regresar con otra visión o con otra manera de ver lo que era la administración, lo que debería ser la administración de un departamento de recursos humanos y tratar de cubrir lo más que se pudiera todas las expectativas de que un área académica requiere de un área de apoyo, de un departamento de apoyo. Por circunstancias que creo que conocidas de todos nosotros, a partir de julio de 1999, no, perdón, a partir de agosto del 2019, no, 2020, tomo la decisión de ya jubilarme de la institución. En ese momento me faltaban 3 meses para cumplir 39 años, sin embargo, yo mencioné en mi reseña que duré 40 años. ¿Por qué? Porque luego, a partir de agosto del 2021,
regresé a apoyar en la institución, dependiendo de la Dirección General de Planeación, apoyando ahí en esa área y al Departamento de Recursos Humanos y al área que me solicitara, pero de manera honorífica. Eso fue una experiencia también que yo veía de otra manera y que fue muy satisfactorio para mí, el cual terminé en diciembre del 2022. Eso no quiere decir que creo que como cualquiera de nosotros estamos aquí en la disposición de que si la universidad nos requiere o nos acude a nosotros para alguna pregunta o alguna asesoría, creo que estamos en la disposición de seguir apoyando a esta universidad que nos dio tanto. Entonces, ese es el concentrado de mi trayectoria y los puestos en los cuales estuve aquí en la universidad durante 40 años. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marisela, por esta aportación de la primera experiencia. Y bueno, a mí me consta su trabajo, porque decía en un inicio, yo formé parte de su equipo un tiempo recién salido de la carrera, y también aprendí muchísimo y me di cuenta de esa importancia que tiene el área administrativa para la parte académica de la institución, para este crecimiento y para esta administración. Y ahora también, con quien hice un muy buen equipo y de quien aprendí mucho y también tengo mucho que agradecer y que cedo la palabra, es a la contadora María Esther Rangel Jiménez. Gracias. Por favor. Muchas gracias, gracias por permitirme estar aquí en este evento. Celebrar 50 años no es cualquier cosa. Y bueno, 36 años de mi vida los pasé aquí en esta universidad, en el Departamento de Control Escolar. Yo inicié cuando iniciaba el periodo del doctor Ramírez Isunza con el licenciado Ballesteros como secretario general. En aquel entonces estábamos ubicados allá en el edificio 19 de junio y pues los alumnos acá en Ciudad Universitaria tenían que trasladarse hasta allá para ir a hacer todos sus trámites. Por aquel entonces la universidad era todavía muy chica, tenía alrededor de 4,750 alumnos, de los que estaban repartidos en 18 carreras de licenciatura con aproximadamente 2,800 alumnos, dos carreras de nivel técnico con 2,200 alumnos y 1,300 de bachillerato y unos 240 en secundaria. En esa época casi todo el trabajo tenía que hacerse de manera manual. Se puede decir que iniciamos en la prehistoria. Había por ahí una pequeña computadora NSR-399 que era básicamente para el departamento de personal y a nosotros solo nos ayudaba en la emisión de listas de asistencia, de actas y de credenciales, pero todo el demás trabajo lo teníamos que hacer nosotros de manera manual: emisión de certificados, emisión de constancias, inscripciones, todo era absolutamente manual. Posteriormente, ya en el periodo del licenciado Efrén González Cuellar, nos pasamos a este edificio precisamente en el que estamos ahora, en el rincón opuesto. Se vino también el área de cajas, que también estaba en aquel entonces allá en el edificio aquel del centro. Nos vinimos para acá y aquí se consigue un nuevo equipo, una Texas Instruments, que pues sí, nos ayudaba un poquito más, pero el trabajo seguía siendo casi completamente rústico, manual, se puede decir. Más adelante, en la etapa del ingeniero Gonzalo, logramos conseguir una IBM y una impresora IBM que también pues nos ayudaron un poco, porque cada mes que teníamos que sacar listas de asistencia era todo un problema, porque las impresoras que teníamos, era tantas las listas que teníamos que arrojar que se calentaba y bueno, era todo un problema. Entonces, esa nueva computadora y esa nueva impresora nos ayudaron mucho, pero aún así nuestro trabajo seguía siendo pues todavía difícil. La mayor parte de ese trabajo era manual. Sin embargo, empezamos a hacer pequeños cambios, pequeñas modificaciones en los procesos, de tal suerte que
buscábamos eficientar nuestra forma de trabajar para dar un mejor servicio. Yo recuerdo que cuando recién ingresé a la universidad, cuando se iba a aplicar por primera vez el examen de admisión, el licenciado Felipe Martínez Rizo, que en ese entonces era el director de Asuntos Académicos, me dijo: María Esther, es que control escolar es la cara de la universidad. Depende de la impresión que se lleve de control escolar, es la impresión que va a tener de la universidad. Entonces, pues nosotros siempre buscamos la manera de dar un buen servicio a los usuarios, a los alumnos, tratar de que consiguieran su meta, que era la conclusión de sus estudios, aunque pues en muchas ocasiones nos tocaba dar la cara triste, ¿verdad?, la cara mala, porque nos correspondía aplicar el reglamento y muchas veces el reglamento pues era desfavorable a lo que el muchacho pretendía, que bueno, generalmente era por cuestiones atribuibles a él mismo, pero los alumnos no lo entendían así, ¿verdad? Pero bueno, posteriormente, ya más avanzada la administración, cuando llega el licenciado Felipe Martínez Rizo, pues se hacen cambios, sobre todo en lo que fue el proceso de selección, se aplica por primera vez el Ceneval, en ese momento se decide también que para el proceso de selección los alumnos pongan una segunda carrera por si no les toca el ingreso a la que señalaron como primera opción. En fin, buscando la manera de satisfacer la demanda tan fuerte que cada vez más tenía la universidad. Posteriormente, el gran salto se dio en el momento en que llega el licenciado, el doctor Antonio Áviles Torer. El licenciado Felipe ya se había ocupado de tratar de que la universidad se viera bonita, se viera agradable, pero el doctor Ávila puso mucho de su parte y entonces mandó construir las vialidades, pintar de manera uniforme los salones, etcétera, etcétera. Pero el salto principal que se dio aquí en la universidad fue la entrada del sistema de información y modernización administrativa, lo que todo mundo conoce como el CIMA. Fue una revolución total, una reingeniería, en donde lo que se buscó fue que la información, una vez que se generaba, quien generaba la información la registrara de manera automática en el sistema, eliminando así con ello el papel. Porque lo que sucedía era que muchas veces todo se hacía a través de oficios y memorándums y demás, pero a veces se olvidaba incluir a alguna persona en ese memorándum, no se le turnaba copia y entonces ese proceso en un área no se llevaba a cabo. Fue un cambio sustancial porque se involucraron las tres partes fundamentales de la universidad, que fue el área, perdón que me cuente primero, ahorita les explico el porqué: control escolar, recursos humanos y caja. Todo partía de un plan de estudios que registraba control escolar y de que cada semestre el Departamento de Control Escolar generaba una relación de grupos, materias, todo lo que se iba a impartir en el semestre siguiente. Esa información se enviaba a los centros y los centros asignaban en el sistema horarios, salones, profesores. El Departamento de Recursos Humanos, pues ya con eso tenía la información para listas de asistencia de profesores, para pagos, etcétera. Se inscribían los alumnos
y de esa manera el departamento de cajas sabría cuánto tenía que cobrar de acuerdo a lo que los alumnos estaban cursando, en fin. Fue una realmente algo extraordinario, fue gracias a un apoyo que se consiguió por parte de la federación que le dio a todas las universidades, porque la federación lo que pretendía era que las universidades proporcionaran información, pero que fuera una información similar, partiendo de los mismos criterios. En otras universidades compraron paquetes que por ahí andaban vendiendo y la universidad no quiso hacer eso, la universidad desarrolló su propio sistema porque pues somos una universidad diferente, ¿verdad? Entonces, en un principio pues nos tachaban porque todavía no teníamos el desarrollo terminado, pero después se sorprendían del desarrollo que tenía la universidad. Gracias a eso, posteriormente logramos desarrollar un sistema, bueno, este sistema además nos permitía que la información estuviera a disposición de cualquiera de los usuarios siempre y cuando se identificara y el sistema supiera que tenía la autorización para ver esa información, pero la información se generaba al instante. Ajá. Esto también nos permitía que más adelante desarrolláramos, bueno, se generó un expediente para cada persona que trabajaba o formaba parte de la institución, fuera alumno, fuera empleado administrativo, fuera empleado académico, se le abrió un expediente con un número de identificación propio, el cual ya no perdería a pesar de que todo su trayecto lo hiciera dentro de la universidad y fuera cambiando de nivel académico o incluso de la función que desarrollara. Más adelante desarrollamos un sistema de tutoría académica porque semestre con semestre los tutores se acercaban al Departamento de Control Escolar a solicitarnos copia de los cardex de los alumnos que eran sus tutorandos. Esto pues representaba para control escolar tiempo, dinero y esfuerzo. Y bueno, de alguna manera yo le decía al tutor, oiga, se los di el semestre pasado. Sí, pues sí, pero es que yo soy nuevo. No es cierto. Lo que pasaba era que pues la forma como está configurada la universidad, pues a lo mejor el maestro podría tener acceso a las calificaciones de los alumnos, pero solo de las materias de su propio centro, pero las materias de los demás centros, pues no las podía obtener. Entonces, pues Raquel Macías, que era la jefa de orientación educativa, planeación, y nosotros nos juntamos y pensamos qué información teníamos que darle al tutor para que pudiera llevar a cabo su labor de una manera eficiente y eficaz. Desarrollamos un sistema que en un momento dado creo que el tutor tenía más información muchas veces que el propio alumno, porque en ese sistema le dábamos información al tutor de cada uno de sus alumnos, desde los antecedentes académicos que tenía el alumno, de sus estudios previos, qué carreras había solicitado, con qué promedio venía de sus estudios anteriores, todo su cardex en ese semestre, qué materias estaba cursando, en qué aula las estaba cursando, en qué horario, quiénes eran los profesores, en fin, toda la información la tenía a su disposición. Este programa pues fue la punta que nos permitió posteriormente pasar dar el gran paso al ESIMA, que no es más que el CIMA, pero a través del internet. De tal suerte que la idea fue que tanto
los alumnos como los padres de familia pudieran tener acceso a la información que tenía el sistema, su propia información, a través del internet. Para ello bastaba con que el padre de familia tecleara el número de registro y la fecha de nacimiento de su hijo, y con eso automáticamente el padre tenía toda la información que tenía el tutor, idéntica, toda la información. Claro, esto también surge porque nosotros semestralmente enviábamos a la casa de los papás las calificaciones vía correo. Y bueno, era frustrante porque había una gran cantidad de calificaciones que se nos regresaban. ¿Por qué? Pues porque los alumnos muy listos iban a control escolar a solicitar el cambio de domicilio. ¿Para qué? Pues para que no llegara a su casa el reporte de sus calificaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, esto nos permitió el ahorro del papel y pues el padre pudiera tener a la mano la información, porque en muchas ocasiones me tocó atender a padres de familia que en un momento dado no les cabía en la cabeza que venían todos los días a dejar al hijo a la universidad y el hijo no aprobaba ninguna materia, o incluso el padre consideraba que el alumno ya iba no sé en qué semestre y resulta que el muchacho no había pasado del primero o estaba atorado en, incluso cosas chuscas, la esposa creía que el esposo venía a estudiar medicina y salía de su casa todos los días con su bata blanca y demás, y el hombre ni se paraba en la universidad. Entonces esto fue también pues un avance muy importante dentro de la universidad. Más adelante fuimos desarrollando nuevas aplicaciones, como por ejemplo responsabilizar a los profesores para que ellos registraran dentro del sistema faltas y calificaciones. El hecho de pedirles esto no era, bueno, en parte sí era aligerar un poco la carga del Departamento de Control Escolar, porque la universidad iba creciendo y cada vez teníamos más alumnos, ¿verdad? Pero el detalle era que las calificaciones no nos llegaban a tiempo por la razón de que el maestro tenía que ir al centro a llenar el acta y la secretaria se quedaba con el acta y la guardaba, porque como tenía que hacer una relación de actas del que enviaba al Departamento de Control Escolar, pues decía, pues hasta que se me junte un bonchecito hago la relación y luego la envía. Obviamente esto perjudicaba a los propios alumnos, porque a muchos de ellos les urgía una constancia de estudios para becas, para salir de vacaciones, para demostrar muchas cosas, y nosotros no podíamos emitir esas constancias de estudio porque las calificaciones no llegaban a tiempo. Entonces, la idea fundamental fue que el maestro, en lugar de llenar el acta en un papel, lo hiciera a través del sistema e incluso a través de internet, que no tuviera que venir hasta la universidad. Y en el momento en que el maestro capturaba las calificaciones y daba ya el clic para autentificar que él era el que estaba registrando las calificaciones, en ese mismo momento, tanto el alumno como el Departamento de Control Escolar, decanos, directores, quien tuviera acceso a la información, en ese momento automáticamente la tenía. Eso nos evitaba también errores de captura, pérdida de tiempo, en fin. Y bueno, situaciones en donde lo de las faltas, en muchas ocasiones los maestros nos acusaban que en el Departamento de Control Escolar les justificábamos las faltas a los alumnos, lo cual definitivamente no era cierto, pero bueno, la lista de asistencia pasaba también por muchas manos y pues cuando llegaba con nosotros no sabíamos quién la podía haber modificado. En fin, fue una etapa muy valiosa, muy bonita, en donde
pudimos dar un salto cuántico de verdad en cuanto a la administración del Departamento de Control Escolar y al mismo tiempo apoyar a los alumnos, porque también eso nos permitió el que, por ejemplo, ya para el ingreso a la universidad se hiciera primero un preregistro. Los aspirantes hacían un preregistro y lo hacen actualmente, hacen un preregistro, llenan sus datos y ya cuando vienen a la universidad, bueno, hacen el preregistro, se les da una cita, un recibo de pago para que lo hagan en una institución establecida y cuando vienen a la universidad en la cita tienen que venir a entregar documentación para comprobar los datos que le está pidiendo el sistema, pero ya se hace únicamente la revisión del documento, ya no la captura de datos porque el alumno ya nos ayudó con la captura de sus datos. Eso también fue un avance muy grande y además lo decíamos, lo citábamos. Entonces, de las largas filas que yo llegué a ver, yo en 1994 estudié la especialidad en administración y no les miento, cuando salía yo de clase a las 9:30 de la noche, las filas ya estaban, los muchachos ya estaban formados esperando al día siguiente hacer su solicitud de admisión. Era parte del juego, ¿verdad? Se traían su guitarra, se traían sus cobijas, en fin. Pero cuando nosotros llegábamos en la mañana, la fila estaba hasta el edificio de la biblioteca y para nosotros era angustiante porque no sabíamos cuántas solicitudes íbamos a recibir en ese día, porque aunque lo citábamos por carrera, pero pues teníamos un estimado, pero no siempre el estimado resultaba. Entonces, de esta manera, como ya teníamos el preregistro, nos permitía ir, tener el número de personas necesario para atender a los alumnos. Lo citábamos un número determinado de alumnos cada 15 minutos. Entonces, esas filas eternas se terminaron. El proceso se lleva a cabo en 15 minutos. El muchacho que llega puntualmente a la hora que se le cita, a lo más se tarda 15 minutos en hacer su trámite y se va. Fue también un gran logro, un avance muy significativo para ellos y para nosotros, porque había días que incluso avanzaba el día y la fila no se acababa. Y nosotros la angustia, no vamos a terminar, ¿qué vamos a hacer? Las pobres muchachas no podían ir luego ni siquiera a tomar un descanso, a hacer una necesidad, porque la gente se indignaba. Y de esta manera tuvimos hasta la oportunidad de que a media jornada nos tomábamos un receso para simplemente descansar, tomar alimento, lo que fuera. Todo eso, la verdad, fueron logros muy importantes que nos nutrieron mucho. Actualmente el Departamento de Control Escolar, todas las trámites que realiza se hacen a través de un preregistro con un documento para que vaya y pague fuera de la universidad y una cita previa. Y eso pues ha permitido que los grandes tumultos que se formaban en control escolar ya no existan, ¿verdad? Y también pues le ayudamos un poco a Cajas a disminuir un poco su carga de trabajo, aunque bueno, hay gente que no quiere pagar la colegiatura fuera de la universidad y prefiere venir y hacer su larga fila para ello, pero bueno, esa es la mentalidad de la gente, pero pues aquí estamos. Muy bien, bueno, pues es una muy clara la transición que tuvo el departamento y la función de control escolar a través desde los medios rústicos hasta lo que tiene ahorita con toda la tecnología, con todo este servicio al usuario. Gracias, contadora, por esta participación. Vamos a cederle ahora la palabra a la contadora Fabi Pérez para que nos platique de su experiencia. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo inicié aquí en la institución en 1976, duré 35 años,
Estuve en la Dirección General de Finanzas bajo el mando de la señora, de la contadora Verónica Lozano. Ahí, como mencionaba el licenciado Saúl Gallegos, pues se batalló con los subsidios, era cuando el Hospital Hidalgo pertenecía a la universidad, entonces a veces no se tenía ni para la nómina de la universidad, pues para la del Hospital Hidalgo tampoco. Estábamos ubicados en el edificio Gómez Portugal, la Dirección de Finanzas estaba ahí, éramos también muy poquitas gentes, en la dirección éramos prácticamente nada más pues, la directora y yo. Yo estudié también, entré a la universidad estudiando la prepa y luego hice la carrera aquí. Después la señora Verónica, antes de que saliera el doctor Ramírez y Sunza, me dieron la oportunidad de crear el Departamento de Auditoría Financiera Interna, que duré ahí muy poquito porque después me invitaron a trabajar en la posta zootécnica como administradora. La posta zootécnica consta de cuatro áreas, que son tres de producción y la administrativa. Es el área de tecnología de alimentos, el área pecuaria y el área agrícola. Entonces yo apoyaba administrativamente a todas las demás áreas de producción. Ahí duré todo un periodo de 6 años, que fue el periodo que estuvo el decano con el que yo trabajé. Posteriormente, en el 92, antes de terminar mi periodo de la posta, la contadora Celia del Carmen Brand me invitó a venirme a trabajar aquí con ella a Cajas y yo acepté porque yo casi siempre había estado aquí en Contraloría. La verdad, la experiencia que tuve en la posta zootécnica fue muy bonita porque en la carrera únicamente te dan un semestre de contabilidad agropecuaria, entonces todo lo que el semestre que yo llevé en la carrera lo viví ahí en la posta, o sea, realmente de cuántos litros te daba cada vaca, o sea, de cómo vendía el área agrícola a tecnología de alimentos, el área pecuaria, cómo le vendía tecnología de alimentos. Fueron 6 años muy bonitos. Aparte, los 35 años que yo estuve aquí en la institución, la verdad se me fueron como agua, yo estuve muy a gusto. Siempre me tocó trabajar con personas muy entregadas, muy, muy entregadas. Después ya me vine yo aquí al departamento de cajas, donde se hacía todo. Ya me tocó cuando empezó el CIMA, yo ya no me tocó la migración de los tarjetones, porque anteriormente se cobraba a mano con tarjetones. Entonces, para los periodos de inscripciones y reinscripciones se contrataba como un ejército, porque eran muchos alumnos y era muy poquito el personal que estaba en cajas. Entonces, eso a mí no me tocó vivirlo, yo ya vine ya cuando se implementó el CIMA. Entonces, todo ese proceso que fue muy bonito, pero muy difícil, porque sí, en todos los procesos que inician, pues hay que empezar a acomodarlo lo mejor que se pueda, como dice la contadora María Esther, para darle un mejor servicio al alumno, que es que él no tenga ningún problema, porque yo dependía al 100% tanto de control escolar como del departamento de crédito y becas para poderle cobrar a un alumno. ¿Por qué? Control escolar daba de alta a los alumnos, pero ya el alumno que no tenía el dinero para pagar su colegiatura podía solicitar tanto un crédito educativo o una beca. Hacían su solicitud y ya con la solicitud nosotros los inscribíamos. Posteriormente ya se reunía el comité y decía a quién le otorgaban tanto el crédito como las becas en base a un estudio socioeconómico. En el departamento de cajas, ya cuando tuvimos lo del CIMA, pues ya se pudo hacer un poquito más ágil el cobro, aunque así como dice la contadora María Esther, todos esperaban hasta el último día, porque les gustaba mucho estar en el edificio ahí pedían sus pizzas, se sentaban, se acostaban, bueno, hacían todo. Y les decíamos, pues vénganse, vayan, paguen a un… No, es que aquí queremos estar. A veces llegamos días a cerrar a las 2 de la mañana cajas, porque hasta que terminaba el último alumno no lo podíamos dejar afuera. Entonces, atendíamos al alumno y hasta que terminábamos, siempre la directora de finanzas siempre nos apoyó en ese aspecto. O sea, pedían que las personas que tenían camionetas aquí o camionetas en el departamento de compras estuvieran al pendiente de nosotros y entregaran a todo el personal en sus casas. Pero sí, el alumno le decíamos, pues se pueden pagar en otro lado, y decían, no, aquí. Igual dependía del departamento de personal para el pago de nóminas, porque en personal se generaba el pago tanto al maestro como al administrativo. Y entonces yo, hagan de cuenta que ya nada más
hacía los trámites para que se hicieran tanto los pagos al personal docente como a de proveedores, dependía del departamento de contabilidad, porque ya con el CIMA ya nosotros ya no vimos documentación, ya nada más llegaba para la forma de hacer los pagos. Yo quiero agradecer a la institución, yo me siento todavía privilegiada de haber estado aquí en la institución 35 años, ahorita actualmente pues estamos jubiladas disfrutando después de 35 años. Muchas gracias. Muchas gracias, contadora. Y nos queda clarísima la importancia de la encomienda que la institución les ha dado a través de esta participación. En esta segunda ronda y de una manera muy breve nos pudieran compartir, por favor, ¿cuáles han sido los retos más significativos a los que ustedes se enfrentaron en su momento? Licenciado, por favor. Realmente fueron muchos los retos que tuvimos, porque me recuerdo que desde que arrancó la universidad, el de cobrar colegiaturas es algo, vaya, no creíble para que una universidad pública estuviera cobrando, ¿verdad? Entonces, dentro de los perfiles, el perfil ideario filosófico de la universidad se estableció que la universidad se iba a financiar a través de tres canales. Uno, del impuesto federal, otro impuesto del estatal y otros recursos propios, un tercio cada uno, que hemos batallado luego para mantenerlo, ¿verdad? Pero bueno, para el de recursos propios estaba precisamente cómo le vamos a hacer para que los alumnos que no tienen recursos puedan acceder a la universidad. Un principio era, todo el que quiera estudiar, que tenga capacidad y desea hacerlo, ahora pues está abierta. Si no tiene el recurso, vamos a ver cómo le vamos a hacer. Entonces se implementó precisamente lo del crédito educativo y sistema de becas. El sistema educativo era algo muy novedoso. Te presto y cuando tú termines tu carrera me vas a regresar y con eso le puedo prestar a otra persona. Fuimos muy afortunados porque Banco de México, las gestiones que hizo el rector entonces, nos apoyó, descontábamos los documentos con ellos. Él nos daba el dinero fresco y nosotros podemos utilizarlo aquí en la universidad. Pero además con algo muy extraordinario, porque yo no sé si se dieron cuenta o no se dieron cuenta, probablemente sí, pero por ejemplo, nos daban un crédito para una carrera y eran 5 años de la carrera más 4 en los que iba a recuperarse el dinero. Entonces teníamos 9 años para pagar al Banco de México. Pero ya cuando estábamos prestando, por ejemplo, alumnos del décimo semestre, pues ya ese era el último semestre, iba a salir ya, y sin embargo tenía 4 años para llegar, pero nosotros seguíamos teniendo tiempo para estar incrementando el fondo. Entonces, eso fue uno de los grandes retos. Nos costó mucho trabajo porque nos atacaron de universidad punta de lanza del imperialismo yankee, porque cobrábamos, ¿verdad? Los retos también que teníamos era de cómo vamos a hacer para que el estudiante quiera y respete a su universidad. Pues hubo todas campañas y nos ha permitido hasta la fecha el que todos podamos ver de que estamos en un ámbito en la cual no se ven vidrios rotos, no se ven pintarrajeadas las universidades, los muros, como se ven muchas de las universidades públicas. Estamos en un lugar muy agradable, algo único, ¿verdad? Los grandes retos era precisamente cómo ir implementando la planta física que el crecimiento de la universidad tenía, de dónde obtener los recursos, cómo obtener maestros, qué apoyos debería de recibir. Y aquí quiero destacar precisamente la labor del personal administrativo, que es la función fundamental o sustantiva de la universidad, es la docencia, la investigación y la extensión. Y luego el apoyo, ya como al final el apoyo. Pero el apoyo realmente es algo vital, porque a través precisamente de toda la labor que nosotros prestamos, nos permite el que esté limpio aquí el piso, que el jardín esté podado, que la luz esté funcionando, que estén los equipos de cómputo, los equipos del laboratorio, los muebles, que los maestros reciban sus honorarios a tiempo. Entonces todo eso es una labor que precisamente es responsabilidad que teníamos que cumplir
bastaba, no días, horas, que no entregaras la nómina. Y pues bueno, aquí dicen las encargadas cómo estaba, cómo nos iba, ¿verdad? Entonces, creo que aquí hay que destacar precisamente eso. Y sí quisiera yo ya para culminar aquí este punto, que la universidad creo que realmente ha avanzado de una manera extraordinaria porque su sistema administrativo ha sido muy sólido. Siempre se preocupó por preparar a sus gentes, por darles oportunidad, porque alguien, los que estaban en la docencia estuvieran en la docencia, los que estaban en investigación estuvieran en investigación y los que estábamos en la administración siguiéramos en la administración. Nosotros no teníamos participación en las actividades políticas, podríamos decir, de designación de decanos, rectores, etcétera, porque nosotros éramos una institución. Entonces la institución era lo que le daba permanencia a la universidad. Venía un rector, venía otro, venía otra, pero aquí estaba el personal que conocía perfectamente las actividades que tenía que desarrollar y cómo irlas perfeccionando a través del tiempo. Entonces, pues hay que destacar precisamente pues la labor precisamente del personal administrativo, que es algo que hay que cuidar muchísimo. No dejemos que las designaciones de puestos administrativos sea por decisiones de tipo política, de gentes que presionan a la universidad porque quieren estar aquí, ¿verdad? Sí. Gracias, licenciado. Maestra Marisela, cedemos la palabra. Los retos a los cuales nos enfrentamos, quiero hacer hincapié en que estos se llevaron a cabo y se cumplieron con un cúmulo de personas que fuimos apoyando para que estos se llevaran a cabo, desde personal directivo, personal docente, personal administrativo principalmente y también de estudiantes. Antes de iniciar, de comentar los retos, hay que tener presente dos cosas. Los retos, y me voy a enfocar principalmente a recursos humanos porque fue el área en donde más tiempo estuve, pero eso no quiere decir que las actividades o los retos que se pretendían cubrir en el departamento no le pegaban a ninguna otra área. No, al contrario, está muy relacionado con cualquier otra área y en este caso, pues en mención a un centro académico que fue donde estuve en Ciencias de la Salud y a todos los demás. También es importante mencionar dos elementos muy importantes a considerar en todos los retos que el Departamento de Recursos Humanos llegaba. Todo tenía que estar enfocado a lo que era la satisfacción del usuario, el personal administrativo, el personal docente, los estudiantes y hasta personal externo. Y otro elemento que la universidad y el Departamento de Recursos Humanos tenía que considerar y tener muy presente es que la universidad es una universidad pública y recibimos recursos públicos. Entonces, todas nuestras actividades, funciones, retos y responsabilidades era tener presente en un uso adecuado del recurso. Uno de los primeros retos a mencionar y que sigue siendo desde el principio y hasta la fecha es todo lo que es relación a lo que es la selección y contratación del personal administrativo. Me refiero solo a administrativo porque recursos humanos solo era apoyo de las áreas académicas y de otras áreas centrales para lo que era la selección y contratación del personal académico. Entonces me voy a enfocar al personal administrativo. El reto de tener a las personas más adecuadas, que lográramos la satisfacción del trabajador y también del usuario en donde estaba asignado el personal. Sí, y su fase de contratación también, esto era un reto muy constante. Otro de los retos era cuando ya el trabajador estaba en la institución en su fase de permanencia. ¿A qué me refiero? La universidad tiene una gran fortaleza, su permanencia del personal ha sido muy alta. Aquí empezamos muchísima gente y muchísima gente nos jubilamos de este puesto en la universidad. Pero ¿eso qué implicaba? Un reto, de que si alguien estaba en un puesto, pues lo que quería luego era crecer. Se capacitaba, se formaba. Muchos de nosotros hicimos una licenciatura aquí.
Entonces su expectativa era pues cambiar, tener otro puesto, mejorar. Entonces eso llevaba, conllevaba todos esos retos para tratar de cubrir las expectativas luego de los trabajadores. Otro de los grandes retos fue que, aunque es una actividad administrativa, para tratar de cumplir la satisfacción de todos nosotros, era cumplir en tiempo y forma en lo que correspondía al Departamento de Recursos Humanos para el pago de la nómina, como mencionaba el licenciado. El no pagar a alguien, no nos podíamos dar el lujo de decir, les pagamos bien a 2,000 personas, pero el hecho de no pagarle a 5 implicaba que ese era el sueldo de esa persona, de esa familia, ¿sí? Y que no nos podíamos dar el lujo de tener esas diferencias o esa mala situación. Se buscaba luego tratar de solucionar de una manera muy adecuada o lo más expedita posible para que cubriéramos esa necesidad. Entonces ese era un reto constante de cada 15 días, de cada mes, ¿sí? Cubrir en lo que correspondía al Departamento de Recursos Humanos, porque dependíamos de las áreas académicas, de las áreas administrativas, para que luego el Departamento de Cajas y la Dirección de Finanzas hiciera lo que a ellos le competía. Ahora bien, para cumplir todos estos tres retos que acabo de mencionar, sí fue muy necesario encontrar nuevas formas de trabajar, y una de ellas fue utilizar o mejorar las tecnologías para desempeñar mejor nuestras actividades. Yo recuerdo al principio, muchas de nuestras actividades, me tocó a mí, calcular los aguinaldos del personal de asignatura a mano. Muchas de las actividades de las secretarias era hacer la carga académica de los maestros, primero en un papelito a mano, y luego llenarlo a la máquina, y luego enviárnoslos a recursos humanos, verificarlo, etcétera, etcétera. Y todo lo que eso implicaba, ¿sí? Muchas cosas que impensables ahora, cómo fue que se llegaron a hacer, pero se fue mejorando. ¿Y eso qué fue lo que marcó? Cuando yo me reincorporo a recursos humanos, ya a través del CIMA, con la implementación del CIMA, muchos de los procedimientos, de los procesos, se habían mejorado de una manera notable. A la automatización de muchas cosas de ellos, y que todavía hasta la fecha continúan en una mejora constante, ¿sí? Las evidencias de lo que yo les estoy mencionando, pues bueno, las compañeras de archivo se pueden dar cuenta que ahí están en los expedientes, ¿sí? Que luego después una de las cosas fue que se digitalizaron, y infinidad de mejoras en todos estos procesos. El Departamento de Recursos Humanos yo creo que ha evolucionado de una manera muy satisfactoria. Nos tocaron nuevas maneras de trabajar, enfrentar muchos retos en cuestiones laborales, en cuestiones fiscales, gubernamentales, de transparencia, entre otros. Pero creo que el Departamento de Recursos Humanos, con el apoyo de todas las fortalezas que tiene la institución, ha podido hacer frente de ellos. Y ya para cerrar, por la cuestión de tiempo, y eso no quiere decir que no haya otros retos importantes que durante todos estos años se han enfrentado, es en relación a que lo que acabo de mencionar a lo mejor es la parte bonita, la parte agradable de cumplir con muchas cosas. Uno de ellos es que luego la cara de la otra moneda es enfrentar los retos de tomar decisiones, a lo mejor no política o laboralmente las más adecuadas o las más esperadas, ¿sí? Se tuvieron que tomar decisiones de a lo mejor no contratar a alguien que tenía una expectativa para entrar en la institución, se tuvieron que tomar decisiones para a lo mejor no darle un puesto a alguien que esperaba un cambio, ¿sí? O a realizar alguna investigación por alguna falta que algún administrativo o algún académico llevó a cabo, y que luego eso llegaba a amonestaciones o hasta una posible baja de la institución.
Otra de ellas fue el momento que la institución tomó y le tocó a Recursos Humanos como parte, fue la entrega del hospital universitario, ¿sí? Que, como dijo Fabi, cada quincena la universidad se enfrentaba que si no había dinero para pagar la nómina normal de, del personal académico y del administrativo, pues no había para el personal del Hospital Hidalgo. Bueno, ahí hay muchas cosas políticas que a lo mejor se pueden comentar al respecto, pero que son decisiones acompañados de retos que la institución ha tenido que tomar y llevar a cabo. ¿Para qué? Para que la universidad nos dure no nomás 50 años, nos dure 100, 150 o más años. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, muy amable. Contadora, por favor. Pues nosotros también tuvimos muchos retos, porque bueno, las exigencias que marcaba las otras instituciones o las necesidades de adquirir recursos y demás nos obligaron a varias cosas. En primer lugar, pasamos en el año 2000-2001, firmamos un convenio con la Dirección General de Profesiones para que cualquier título que emitiera la Universidad Autónoma de Aguascalientes se registrara directamente ante ellos y que los alumnos ya no pudieran ir a hacer el registro del mismo documento. Esto obviamente implicó un gran trabajo para nosotros, de verdad era mucho esfuerzo, pero bueno, afortunadamente como ya teníamos el CIMA, teníamos el expediente del alumno desde su ingreso y demás, teníamos capturada toda su información, porque había que mandarle de manera electrónica a la Dirección General de Profesiones toda la información de los alumnos desde sus estudios previos, su trayectoria por la universidad, su servicio social, etcétera, todos los datos, pero teníamos que mandarle la fotografía, bueno, en fin, pero además nos cobraban el trámite. Fue algo, una tarea pesada porque implicaba además que nosotros asumiéramos la responsabilidad de revisar la autenticidad de la documentación de los alumnos que ingresaban a la universidad. Esa función era de la Dirección General de Profesiones. Cuando el muchacho iba a registrar su título, pues Profesiones revisaba si los estudios previos tenían validez o no. Al momento en que nosotros firmamos el convenio, la responsabilidad pasa a nosotros. Entonces fue un trabajo muy arduo y que incluso nos llegó a tocar situaciones muy trágicas, porque por ejemplo un muchacho que ya había terminado su carrera de medicina, pues resulta que el bachillerato era nulo, en fin, ese fue un reto muy grande. Otro de los grandes retos fue, empiezan las certificaciones de las carreras. Los recursos cada vez son menos, cada vez hay más instituciones y las instituciones tienen que demostrar que merecen los recursos que le están pidiendo a la federación. Entonces, nacen los mentados CIES o los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior. Entonces, esto se hace a través de un sistema que le llaman de pares, en donde personas, maestros de otras instituciones vienen y revisan el cómo trabaja la universidad, cómo su plan de estudios, tiene entrevista con alumnos, entrevista con profesores, pide datos, presupuestos, etcétera. Esto nos obligó, porque nos pedían muchísima información, pero muchísima información. Entonces, esto nos obligó a ir desarrollando nuevas aplicaciones en el CIMA. Afortunadamente, también ya teníamos el CIMA y el ESIMA y logramos ir desarrollando aplicaciones y aplicaciones y aplicaciones de tal suerte que cuando venían los CIES, pues se iban, la verdad, muy satisfechos
y a veces hasta un poquito impresionados del el sistema que teníamos y de la información que les proporcionábamos. Otra de las cosas también que tuvimos que afrontar fue pues el crecimiento que fue teniendo la universidad. Desde que estaba el licenciado Felipe Martínez Rizo en su periodo de rectorado, él también pedía mucha información. En ese entonces no teníamos todavía CIMA y bueno, en aquel entonces yo atendía de manera personal a los alumnos, pero llegó un momento en que yo ya no podía hacerlo. Entonces tuve que platicar con él y decirle, o atiendo alumnos o saco tanto reporte que usted me está pidiendo. Afortunadamente el licenciado me autorizó una plaza nueva y gracias a ello el licenciado Pacheco entró al Departamento de Control Escolar como el asesor de asuntos escolares y eso me ayudó muchísimo. Desde entonces se convirtió en un fiel colaborador y un gran amigo. También en la época del licenciado, del doctor Ávila Pardo, Ávila Storer, ya pensé en su papá, nos pidieron la certificación del Departamento de Control Escolar. Por lo mismo, o sea, la manera de obtener los recursos era demostrando que lo que se hacía adecuadamente. Muchas universidades reportaban alumnos sin que fueran realmente alumnos. Si el alumno se inscribió y no volvía, para ellos, mientras no hubieran una baja, seguía siendo su alumno. Entonces, pues empezó la certificación, entró la moda de la certificación. Y bueno, ya la biblioteca lo había conseguido con anterioridad, pero le pidió tanto a recursos humanos como a servicios y al Departamento de Control Escolar que nos certificáramos. Fue una tarea muy ardua porque hacíamos muchísimas actividades, pero nada estaba en el papel. No había nada documentado. Entonces tuvimos que documentar todas y cada una de las actividades que llevaba a cabo el Departamento de Control Escolar. La verdad, fue muy arduo, pero al mismo tiempo me sirvió de mucho. ¿Por qué? Porque tuve que revisar cada una de las actividades que realizaba el Departamento de Control Escolar y ver que en algunas había pasos de más y en otras había pasos de menos, que en unas las muchachas, una lo hacía de un modo y la otra lo hacía de otro modo, y entonces estandarizamos la forma de trabajar y demás. Nos llevamos la medalla en el 2006, a partir de ese año, y precisamente debido a eso dejé de dar clase, porque o daba clase o lograba la certificación del Departamento de Control Escolar. Y luego lo logra uno y dice, ya, tengo mi medallita. No, la mejora continua, hay que recertificarse y demostrar que estás haciendo las cosas y que sigues haciendo las cosas bien y que vas mejorando. La palabrita mejora continua no te deja bajar del tren nunca. Pero bueno, finalmente yo quiero aquí hacer mención al contador Humberto Martínez de León, porque él concibió esta universidad como una administración centralizada y con la academia departamentalizada. Y eso es algo que a la universidad la distingue, de verdad. Yo estuve en la UNAM y yo me daba cuenta de cómo manejaba las cosas la UNAM, y luego cuando venían los CIES y nos entrevistaban, pues se daba uno cuenta perfecto también cuando íbamos a las jornadas de control escolar que organizaba la UNAM. Las facultades, las universidades están organizadas por facultades y en cada facultad, cada quien hace las cosas a su manera y cada facultad es un coto de poder. Aquí la universidad, ya lo decía hace rato Saúl y lo decía Mari, realmente el personal administrativo sustenta a la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
porque no importa que haya un cambio de rector, de decano, de director general, el personal administrativo sabe cómo se hacen las cosas y sigue ahí. Y a lo mejor al decano y demás le cuesta un ratito aprender, pero sabe que cuenta con el apoyo de su personal que lo está apoyando, ¿verdad? Igual la cuestión de los maestros. Eso para los CIE les costaba un poco de trabajo entender. Yo siempre he dicho que la Universidad Autónoma es una universidad híbrida. ¿Por qué? Porque somos una universidad pública, pero funcionamos como una universidad privada. Lo que dice Saúl, el primer día que yo llegué a la Facultad de Comercio y Administración en la UNAM, no les miento, estaban pintados hasta el piso, o sea, estaba lleno de letreros, de consignas y demás. Era una cosa exagerada. Y aquí nunca hemos visto eso, afortunadamente. Por otro lado, también quiero agradecer el esfuerzo de todo el personal administrativo y académico de esta universidad y particularmente del personal del Departamento de Control Escolar, que siempre me apoyaron, que me ayudaron a dar lo mejor de ellos mismos para sacar adelante todos los retos que tuvimos al frente. Crecía cada vez más la universidad, cada vez teníamos más alumnos, más trámites que llevar a cabo y el calendario académico era el mismo, porque no se puede ampliar el calendario de trámite, no podemos sacrificar la docencia por la administración. Entonces teníamos que recurrir a tiempos extra, a contratar personal eventual y demás, pero siempre sacamos adelante el trabajo y bueno. Y pues por otro lado también quiero agradecerle a la universidad y a todos los rectores porque confiaron en mí, en mi trabajo y me permitieron seguir adelante y sacar adelante muchas de las cosas que logré durante mi estancia en la universidad. Gracias. Muchas gracias, contadora, por su intervención. Fabi, por favor. Gracias. Bueno, mi principal reto fue aquí el crecimiento de la institución, tanto en personal administrativo docente como en el alumnado, porque en un principio el departamento de cajas únicamente tenía un horario de la mañana, recibíamos pagos de alumnos únicamente en la mañana y teníamos un cajero que los primeros días iba a bachillerato y luego los siguientes a secundaria y así iban cobrando colegiaturas para que los alumnos se trasladaran. Después, ya que se hizo lo del sistema del CIMA, tuvimos oportunidad de buscar nuevas alternativas para que el alumno hiciera sus pagos, que fue el de los bancos, que sí en un principio, como se batallaba un poco con el CIMA que de repente se iba, cuando no se iba el sistema del CIMA, se iba el de los bancos, entonces sí fue un reto muy grande, pero ahorita ya estamos viendo pues que valió la pena porque ya los alumnos que no quieran venir aquí al departamento de cajas pueden hacer sus pagos en diferentes bancos y hasta donde tengo entendido creo en los Oxxos. Eso sería uno de los retos. Otro también que se logró que el personal aceptara que se le hicieran en vez de que hicieran ya los cheques, que se les pagara electrónicamente y tenían la opción de escoger dos o tres bancos y ya era una forma pues más sencilla porque se mandaban archivos a los bancos y hacían las transferencias y de otra manera pues se tendrían que hacer la persona que no quería transferencias se le hacía por medio del departamento de nóminas, hacían cheques que había que checar cada cheque con los talones y todo, entonces como quiera era más trabajo, ¿verdad? Hasta ahorita parece ser que ha funcionado ya un poco mejor, ya aceptan un poco más los alumnos ir a las instituciones. Otro que también de todos los rectores con los que me tocó trabajar, decían que ningún alumno se quedara fuera por falta de pago, que se les dieran, los que no podían solicitar crédito o beca, se les diera una prórroga para que el alumno dijera en qué fecha podía pagar su inscripción y de esa manera quedaran reinscritos. Todos los alumnos eran atendidos por mí,
O sea, porque les tenías que poner cuándo pagaba el alumno, por qué no pagaba esto. Y entonces, ahorita ya se hace en sistema también, ya afortunadamente ya también lo pueden hacer en el CIMA, poner ellos su hasta donde tengo entendido, ponen el plazo en que liquidarían su inscripción. O sea que valió la pena batallar con lo de los bancos y el CIMA y todo, porque aparte también mandaban mal los archivos o no los mandaban, si ve el sistema, pero ahorita ya están recogiendo eso. Sería todo. Gracias también, Fabi, por esta participación. No, gracias a ti. Estamos ya por cerrar esta primer mesa de diálogo con motivo del 50 aniversario de la institución, pero no queremos irnos sin antes saber su opinión. La experiencia que tienen y el conocimiento de la institución son muy vastos. ¿Qué sigue para la universidad? ¿A qué se enfrentará? Bueno, actualmente creo que la sociedad tiene una serie de problemas que deben de ser retos de la universidad, porque la universidad precisamente debe ser el ente pensante, el que apoye y soporte a su sociedad. Tenemos problemas, por ejemplo, lo estamos viendo todos los días, de cómo viene la gente, los migrantes. Tenemos problemas de cuántos jóvenes quieren estudiar una carrera y se quedan fuera. Estamos viendo cómo la ciencia y la tecnología avanza de manera acelerada y a veces medio nos quedamos. Estamos viendo que la industria requiere de ciertos perfiles. Estamos viendo también problemas de pobreza, de desigualdad, de falta de credibilidad en la gente política, en las administraciones públicas. Entonces, la universidad, que reúne precisamente a la gente pensante, a los maestros, a los investigadores, tiene que trabajar para resolver esto. Por ejemplo, algo que nos deja la experiencia del COVID es de que tenemos que buscar perfiles o planes de estudio híbridos, de tal manera que puedan estar estudiando en sus casas o en otro estado, en otro país, porque ahora ya no hay fronteras. Entonces tenemos que ver la forma de cómo de permitir el acceso a todo el que quiera. A veces dicen, oye, es que tiene título pero no tiene trabajo, pero quien obtiene un título, quien tiene una formación, es una persona que indudablemente en cualquier actividad va a ser mucho mejor de alguien que no tiene preparación, ¿verdad? Entonces, la formación curricular debe ir aunada precisamente a la formación de profesores, porque ahora ya es diferente, ¿verdad? Antes llegaba el profesor con el pizarroncito y le dictaba y todo eso. Ahora ya la inteligencia artificial, los avances de la tecnología, pues tienen que obligar precisamente a cómo tiene que ser el perfil del egresado y del maestro. ¿Por qué? Porque, bueno, pienso yo, por ejemplo, en el aspecto de inteligencia artificial, un médico va a tener herramientas que ya le va a ayudar muchísimo realmente la inteligencia artificial. Prácticamente va a ser una herramienta vital que le va a ayudar, que le va a soportar, pero pues tenemos que preparar a los maestros precisamente para que auxilien y apoyen precisamente a los alumnos. Entonces ese es un reto extraordinario, ver cómo precisamente qué son las carreras que se requieren. A lo mejor ahorita todas las carreras que tenemos, probablemente el 50% ya deben de ser diferentes, deben de ser de otra manera. Entonces hay que estar trabajando precisamente en eso. Tenemos que ser aspiracionistas, aspiramos a ser una institución de excelencia académica. La excelencia nunca se alcanza, es un reto. Entonces en eso tiene que trabajar la universidad.
debe ser aspiracionista, como decía Marister ahorita, en el uso de los recursos. Los recursos son pocos, hay que hacer más con poco. Y afortunadamente esta universidad de tipo departamental nos permite optimizar el recurso y no diluirlo. Entonces, la planta física tiene que cambiar de manera también muy importante, ya no el salón tradicional, ya verá otra forma de cómo van a convivir alumnos, maestros, no sé, son muchos los retos, ¿verdad?, que tenemos. Y así podríamos pensar en una gran cantidad, pero sí, lo que sí estoy seguro, la universidad debe aspirar a apoyar a su comunidad, ¿verdad?, a resolverle, ayudarle a resolver la problemática. Muchas gracias. Gracias al licenciado Saúl, y escuchamos ahora a la maestra Marisela, por favor. Muy en concreto, el gran reto que se ha estado presentando y que creo que va a continuar de manera futura, va a ser siempre lograr la satisfacción de todos los que laboramos o laboran ahorita en la universidad. El reto de darles herramientas, oportunidades, capacitación, de que se desarrollen, el reto de enfrentarse a nuevas formas de trabajar, ¿sí?, adaptarse a nuevas tecnologías, a nuevas maneras de hacer las cosas, ¿sí?, siempre y cuando cuidemos todos los recursos de lo que es la institución. La pandemia marcó, creo que, un parteaguas para todo el mundo, que tenemos que tener una mente abierta de no seguir con una inercia de llevar a cabo las cosas solo de cierta manera, no, tener ya un espíritu de cambio con otra visión muy diferente, y en concreto es de estar satisfecho, realizar las cosas de una manera diferente, que tengas un mejor desempeño y una mejor satisfacción personal, ¿sí? Yo creo que ese es uno de los retos desde la perspectiva del recurso humano que la universidad tiene y va a tener a futuro. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Contadora Marister, por favor, su opinión al respecto. Bueno, no quiero repetir una de las… De lo que yo pienso es lo que ya comentó el licenciado Saúl con respecto a la educación, la globalización, cada vez la tendencia, no nada más por lo del COVID, sino ya la universidad desde antes de que yo me fuera tenía posgrados interinstitucionales en donde teníamos ya alumnos que tomaban las materias sin estar presentes directamente en la universidad. Algunos estaban en otros estados del país, otros incluso en el extranjero. Tenemos ya carreras, posgrados con reconocimiento internacional. Entonces, por ahí la universidad debe seguir buscando certificaciones de organismos para darle prestigio a la universidad, a los programas que imparte y de alguna manera globalizarse e internacionalizarse. Pero para mí lo más delicado, el reto más fuerte que tiene no nada más esta universidad, sino todas las universidades públicas del país, es preservar su autonomía. Ajá. Hemos visto intentos en muchos lados, en muchos estados, incluso aquí mismo en Aguascalientes, por tratar de controlar a las universidades públicas, de hacerse de las universidades públicas. ¿Por qué? Pues por el número de alumnos que se manejan dentro de ellas y que en un momento dado, tanto los gobiernos como los partidos quisieran meter ideas a los alumnos y jalar agua para su molino. Entonces, la universidad debe estar muy atenta. Esta universidad, mis respetos, lo ha conseguido, no ha permitido que haya aquí mítines políticos ni situaciones de propaganda de ningún partido, cosas por el estilo. Y ha defendido su autonomía
de una manera con mucha firmeza, y yo creo que eso es algo que se debe de cuidar muchísimo, porque sí, las universidades son un botín, sobre todo este gobierno que tenemos ahora a nivel presidencial, trae muchas ideas que en un momento dado pueden poner en riesgo la autonomía de la universidad. Para mí eso tiene que cuidarlo la universidad muy bien para evitarlo. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su opinión. Concluimos, por favor, con la contadora Fabi, con su opinión. Sí, gracias. Yo estoy de acuerdo con el licenciado Saúl que la universidad debe de ofrecer otras carreras de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Esa sería una. Otra sería que la universidad pusiera un poco, o sea, un poco más de atención en su personal administrativo que viene siendo la base. O sea, porque como dicen ellos, salen rectores, salen jefes de departamento y el personal sigue ahí como una base muy firme. La universidad, pienso que su éxito en parte lo debe al personal administrativo. Otra cosa sería que establecer estrategias de innovación tanto para el personal docente como el administrativo para su mejor desempeño. Esa sería mi opinión. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus opiniones, por su experiencia, por todo lo que nos contagiaron en este espacio, en donde de verdad pues nos hicieron recorrer los 50 años de la universidad en diferentes puntos que son clave para el desarrollo de esta institución. Agradecemos a la contadora Fabi, a la contadora Maristel. Al contrario, gracias. A la maestra Marisela y al licenciado Saúl, el haber aceptado a participar en esta primera mesa de diálogo con motivo del 50 aniversario de la universidad, esta mesa titulada El reto de administrar una universidad. Muchas gracias por su valioso tiempo y por su participación. Gracias. Y a todas las personas que nos hicieron el favor de estar de manera presencial y a quienes también estuvieron en esta transmisión también, agradecemos así como todo el equipo de producción y a quienes hicieron posible esta mesa. Gracias por el honor de la invitación a participar como moderador en la misma. Muchas gracias, Juan Antonio. Al contrario, gracias a ti y a todos nuestros panelistas del día de hoy. Y bueno, para ello queremos pedirle a la doctora Marcela López Arellano, jefa del Departamento de Archivo General e Histórico de nuestra institución, que por favor entregue unas constancias de participación a nuestros ponentes del día de hoy y obviamente a nuestro moderador. Comenzamos con el orden que estuvieron. Entonces, el licenciado Saúl Gallegos López. Creo que por aquí está. A ver, si es tan amable. Adelante, por favor. A la maestra Marisela Quesada Mendoza. A la contadora público María Esther Rangel Jiménez. A la contadora público Fabiola Pérez. Y también al maestro Juan Antonio Pacheco Rangel. Gracias a la doctora Marcela López Arellano, a nombre de las autoridades de nuestra universidad que está haciendo esta entrega. Y gracias a todas y todos ustedes por su compañía esta tarde. Es la primera de las cuatro mesas que tendremos todos los martes de junio, en punto de las 12 del mediodía aquí en esta Infoteca Dr. Alfonso Pérez Romo, en este proyecto que él inició, Helicon, este espacio de reflexión cultural universitario. La próxima mesa tratará sobre la docencia, los retos que ha presentado y la transformación que ha tenido la docencia a lo largo de estos 50 años en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias.